¡Excelente inicio de semana! Ya estamos a nada, la recta final de que finalice el mes de mayo y se... ¿Cómo andan? Buenos días, bonita mañana. Ya es lunes. Oigan, el último lunes de mayo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Vamos a platicar un ratito. Dejen que se vayan conectando. Vamos que se vayan conectando para platicar, para echar chisme. Porque ya vi que a muchos les gusta el fútbol y oigan, ¿qué onda con la final, ¿Qué onda con el Chivas? ¿Qué onda con esos cambios, oigan? No sé, estuvo... Yo pensé que iba a ganar el... Yo creo que muchos pensaban que iba a ganar el Chivas. Pero bueno, todo está en no darse por vencidos como Tigres en mi red, entonces prefiero ya no hacerlo y subirles como un resumen de lo mejor, porque obviamente voy a poner lo mejor, no voy a poner donde... Bueno, sí, también luego a veces sí pongo donde la riego, porque pues también no pasa nada, como la vez que me caí de rodillas. Miren, por cierto, ahí va, ya no se ven tanto mis rodillas fregadas, pero esta sí, esta todavía... Ay, no se ve, esta ahí va, pero ya se ven más bonitas, ya no se ven tan... fregadas como estaban. Pero bueno, a ver, hola mi amiga, ¿cómo estás? Espero que pases bien. De 13 horas con 18 minutos, el amanecer, ya les dije, se tienen que levantar muy tempranito para ver el amanecer, se dio a las 6:04 de la tarde-noche, digo, de la mañana, y el atardecer será a las 7:23, ahora sí, de la tarde-noche o de la noche, porque ya es ahora, comienza a verse el atardecer muy bonito, para que no se lo pierdan, ya lo saben. Conocen las condiciones del pronóstico del tiempo, espero que tengan un espectacular inicio de semana. Recuerden siempre y no se les olvide que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más.